El arriero llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. La invención del indio, Francisco Lasso y la imagen del Perú moderno, es el libro de Natalia Magluf, historiadora del arte, y que además fuera directora del Museo de Arte de Lima durante muchos años. Ese libro, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, sobre el cual vamos a conversar hoy en El Arriero, que está además, estamos de aniversario, como les decía el otro día, ya 11 años acá dialogando y conversando sobre libros y más libros. Pero antes, recordarles que en la librería Sur hay un descuento en línea de 15% para todos ustedes cuando hacen su compra electrónica utilizando el código promocional El Arriero. Todo corrido, escriben El Arriero, ahí donde está el circulito, y pueden tener su descuento de 15% en la librería Sur para este y otros libros que hay en la librería. Bueno, dicho esto, quiero darle la bienvenida a Natalia Magluf, que, si no me equivoco, por segunda o tercera vez, quizás ya, creo que tercera vez, está acá en El Arriero. Natalia, bienvenida. Un gusto. Hola, Javier. Un gusto estar de nuevo aquí contigo, de verdad. Natalia, este libro es una tesis que tú trabajaste hace ya más de 20 años. Bastante más de 20 años. Más de 20 años, casi 30. Y finalmente las publicado, bueno, se publicó en inglés no hace mucho y ahora también, ahora con el IEP. Mucha gente que ha oído hablar o alguna vez vio una pintura de Francisco Lasso dirá, bueno, ¿cuál es esta relación entre Lasso y el indigenismo? Y además, algo que es muy provocador en el título mismo del libro, ¿no? Que tú señalas, que se llama La Invención del Indio, y la referencia a esta pintura, que es la que está en la carátula, que está acá, ¿no? Que se ve el hueco abajo además, que se llama Habitantes de las Cordilleras del Perú. ¿Por qué esta pintura, a tu entender, y un poco es lo que tú trabajas en el libro, es tan importante en relación a esta idea del indio que surge en el 19 y que tuvo larga vida, ¿no? Hasta ahora hay alguna gente que creo que tiene esa imagen del indio. Sí, Javier, el argumento es que hay un quiebre a mediados del siglo XIX en la definición del concepto del indio. Muchas veces se trata el concepto como si fuera algo estable a lo largo del tiempo, como si siempre estuviéramos hablando de lo mismo, sea en el siglo XVI, en el siglo XVII o en el siglo XX, cuando en realidad el indio es un concepto que ha ido cambiando de maneras a veces dramáticas. Mi argumento en el libro es que efectivamente es a mediados del siglo XIX que se da un quiebre mayor, y que lo que nosotros entendemos hoy por lo indio, en realidad emerge en ese momento. Y emerge en una coyuntura compleja que tiene que ver con cambios, primero, con el marco mayor de la idea de nación, pero sobre todo con la idea de cultura, de la idea moderna de cultura, ¿no?, que emerge a mediados del siglo XIX. Lasso es una figura clave en estos procesos, porque es como alguien que produce una serie de imágenes que condensan estos conceptos de una manera muy tangible, ¿no? Lasso es el gran constructor de la imagen criolla de la nación, de la imagen hegemónica de la nación, que de distintas maneras
va a permanecer vigente durante gran parte del siglo XX. Claro, y en ese sentido, ¿no? Es expresa, como tú dices, un momento, o sea, no es solamente el lazo que estaba pintando, digamos, sino que es toda una generación de gente que está pensando el tema del indio, porque claro, en el sentido común, un poco en un determinado nivel de conversación, a veces alguna gente piensa que todo esto empieza con los indigenistas del siglo XX, Valcárcel, Sabogal, ¿no? Que fueron grandes personajes de la primera mitad del siglo XX, sobre todo, y que marcaron también. Pero lo que tú nos dices es que acá hay una continuidad en esa mirada de esa generación con lo que vino después. Lo que es cierto es que es precisamente en los años 20, sobre todo, que se da una explosión del discurso indigenista en distintas esferas y en distintos ámbitos. Eso es innegable. Pero lo que yo argumento es que la estructura discursiva que permite eso existe desde antes. Y que no solo eso, sino que hay una corriente que también discute las problemáticas del indio mucho antes de la Guerra del Pacífico. Siempre se ha insistido en que es el discurso de la posguerra. González Prat, digamos, ¿no? Claro, González Prat, que son los que fustigan a la generación anterior, a la generación de Lasso, y plantean la necesidad de vindicar al indígena. Pero en realidad ese es un discurso muy antiguo. Y lo que yo argumento es que en realidad lo que se construye es una estructura discursiva y que esa idea de lo indio como un eje de autenticidad, virilidad, como un eje que es el fundamento de la nación, en realidad se va constituyendo mucho antes. Lo que Lasso hace de una manera muy clara es recoger ciertos hilos de distintos discursos que están en el ambiente y que algunos que pueden rastrearse hasta el siglo XVIII, y en algunos casos incluso antes, y los rearma en una configuración nueva. Esa configuración nueva es el indio moderno, la idea moderna del indio. Y en esa idea, tú señalas además, hay textos que tú recoges en tu libro del Mercurio peruano, estamos hablando de fines del XVIII, ¿no? Así es. Pero hay una de las ideas fuerza, es esta idea de el indio es aquello que está en, vamos a decir, al otro lado de la cordillera, si estamos en Lima, ¿no? El indio es lo que está en, es el habitante de las cordilleras, además la pintura, ¿no es cierto? Claro. Es los Andes, es lo que está lejos. Hay una, cuando el indio estaba también, de alguna manera, en todas partes, y en Lima también, ¿no? O sea, ese es un elemento clave en esa construcción. Sí, y también es clave lo que tú señalabas al comienzo, es decir, cuando señalabas que esta pintura de Lasso es una pintura clave en el sentido de que te permite señalar un momento de inicio de un proceso de discurso, ¿no? En la pantalla está el famoso Barayoque Chinchero de José Sabogal, que de alguna forma no puede sino remitir al habitante de la cordillera, y detrás de ese claro, cuadro... Claro, lo que acabamos de decir. Ahora, lo otro que también nos es absolutamente natural y se ha naturalizado al punto de que simplemente asumimos que es así, es que lo indio se identifica con la cultura quechua surandina. Y no solo eso, esa cultura quechua surandina sería la continuidad de un largo proceso cultural que se remonta a la conquista. Cuando uno ve las imágenes del fines del siglo XVIII de figuras indígenas, lo que uno ve es una multiplicidad de personajes de distintos lugares, de distintos tipos, vestidos de distintas maneras. Claro. Es decir, lo tú recoges las imágenes de Martínez de Compañón, ¿no? Por ejemplo, las imágenes claro, de Martínez claro. de Compañón, que recorre el norte más bien, ¿no? Entonces, nos es difícil entender que en realidad esta idea es algo que cohesiona a mediados del siglo XIX, y que en realidad no existía de esa forma antes. Y no podía existir de esa manera antes,
porque en realidad todavía no se habían consolidado los discursos modernos acerca de la cultura. Entonces, hay una serie de factores que conducen, que crean las condiciones de posibilidad para que Lasso pueda ser este catalizador. Pero Lasso, eso no quiere decir que el indigenismo se haya vuelto una corriente en ese momento, ni que sea una corriente dominante. Lo que sí es cierto, que se establece una estructura discursiva que va a permanecer más o menos intacta desde mediados del siglo XIX, yo diría que en muchos sentidos hasta hoy. Y esa estructura, es decir, en la invención del indio está también la invención de una imagen dicotómica de la nación. Esta figuración moderna de lo indio implica también su otro, que es la idea de la Lima criolla, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero hay una pregunta, porque es más o menos en esa época, casi al final de la vida de Lasso, está la Sociedad de Amiga de los Indios, y había esta insistencia en el discurso de que había que educar. Y claro, la educación era la ruta para que dejaran de ser indios también. O sea, había esa idea era muy fuerte en ese momento. O sea, y uno la puede encontrar en Manuel Pardo también después, en fin. Y uno la puede encontrar en el siglo XX también. Claro, efectivamente. Y en realidad esas son las contradicciones que hacen, que dentro de las cuales se construye esta idea de lo indio. Entonces, hay una idea de que ese indio va a desaparecer. Y en la medida en que se construye esta imagen, se proyecta y se imagina su desaparición. Y en realidad no son incompatibles estos discursos. Y otra cosa que me parece muy interesante es cómo vemos a veces como excepcionales ciertos discursos que no lo son. Y esto, por ejemplo, Mariátegui, ¿no? Uh-huh. Uno cuando lee a Mariátegui y ha leído y ha visto esta larga tradición discursiva sobre la idea de nación, sobre lo indio, los amigos de los indios también discutían el problema de la tierra. Claro. Dicho sea de paso. Esto no es para restar la importancia a Mariátegui, que de hecho es una figura clave y yo más que ninguna otra persona considero que elaboró un discurso programático que no existía de esa forma antes, digamos. Pero incluso en Mariátegui, si uno ve la estructura de los 7 ensayos, hay una serie de capítulos que abordan problemáticas socioeconómicas y hay un último capítulo que es sobre la literatura. El más extenso, además, ¿no es cierto? Y esos dos capítulos, bueno, no son dos o más, pero digamos, esas secciones contrapuestas, ¿no?, configuran también cómo la esfera cultural se establece como un campo diferenciado y que ese indio moderno se construye desde el campo cultural moderno. En la medida que se establece el campo cultural moderno, se construye esta idea de una cultura nacional también. Ahora, ahí hay una cosa que te quería preguntar también, que tiene que ver con lo que tú decías, ¿no?, de que a veces pensamos que la imagen del indio siempre ha sido la misma y hacia atrás. Y claro, tú señalas en el libro, hay todo un análisis de imágenes del siglo XVI, que cuando se produce, pues, la conquista, el encuentro, el desencuentro, ya uno le puede poner el nombre que quiera, pero, y claro, hay un discurso sobre los habitantes de estas tierras, pero en las representaciones tú dices, no se les representaba en tanto indios, ¿no?, sino era como una suerte del salvaje, de esta cosa que todavía no estaba definida, ¿no? O sea, pero yo creo que si uno va recorriendo la cultura visual del periodo colonial e incluso de la temprana república, uno va a encontrar figuras alegóricas que representan de alguna forma lo indígena, que representan América, pero esta idea del indio en singular y masculino como una figura que además puede representarse visualmente en su unicidad, como un elemento además construido a partir de la cultura material, de objetos culturales también. Uh-huh.
Eso es algo que no existe antes del siglo XIX. Claro, y lo otro es esto que tú señalabas de esta conexión, y en el cuadro es clarísimo, de este personaje que está, que las manos, ¿no? Tiene un huaco, un cerámico, ¿no? Y que claro, que además no es necesario, no es del sur andino, eso también a mí me llamó la atención cuando lo miraba, porque de arranque uno dice, bueno, este señor no, este era del norte más bien. Pero así es como él establece esa conexión que tú dices con el pasado prehispánico, de alguna manera. Esa opción de lazo, ¿cómo se produce la construcción de esa imagen, digamos, ¿no? Bueno, primero que creo que en ese periodo todavía no estaba muy claro cómo se configuraban las diversas culturas precolombinas. Sin duda. Y muchas piezas moches se encontraban en colecciones cusqueñas, con lo cual en realidad hay una enorme confusión. Para mí no cabe duda de que para Lasso, de alguna forma, esto era un objeto inca, como para la mayor parte de sus contemporáneos. Uh-huh. Pero el cuadro es una alegoría de la opresión del indígena. La figura en la cerámica, eso lo señaló hace mucho tiempo ya Francisco Stassny, tiene una soga al cuello, es una persona, es una figura que está atada, sometida, y es este indio contemporáneo, esta figuración del indígena contemporáneo, quien presenta y denuncia esta opresión. Entonces, hay un permanente diálogo entre esa figura y la figura que lo sostiene. Y hay un diálogo y una red de asociaciones que vinculan al objeto con la figura que lo sostiene. Hay, sobre todo, y creo que también, claro, estamos muy concentrados en este cuadro, pero está otra serie tan importante como es la serie de Las Pascanas, ¿no? Las Pascanas, donde se establece además una relación con la tradición oral y se establece además una forma de apelar al espectador que intenta construir sobre la superficie del lienzo un lugar de encuentro entre una sociedad, digamos, urbana, burguesa, y uh-huh. ese espacio que se construye como algo distinto desde ya. Ahora, ahí hay una cosa que me llama la atención en esta reconstrucción que tú haces un poco de la historia. Efectivamente, estamos hablando mucho del cuadro, pero el cuadro es producido y presentado en la Exposición Universal en París. Sí. Junto con otro cuadro, y a mí me ha dado vueltas y me sigue dando vueltas el otro personaje, que es Gonzalo Pizarro, sí, ¿no? O sea, porque, claro, y tú misma explicas que había la figura, podría haber sido la figura de la tapada, que es casi una imagen clásica de lo criollo, pero Lasso opta por Gonzalo Pizarro, o sea, ni siquiera por Francisco, sino por aquel que era el que se rebeló, digamos, contra la corona, y ya sabemos cómo terminó. Pero, ¿a qué se debe el uso de este personaje? Porque a mí me ha dado vueltas y me sigue dando vueltas, me parece siempre que es un personaje más fascinante de nuestra historia, porque es lo que pudo haber sido y no fue. Claro, pero esa idea de que es quien representa lo que pudo haber sido y no fue, es una idea que no estaba tan extendida a mediados del siglo XIX, por lo menos es lo que yo argumento. Claro. Y creo que lo que sí queda claro de cómo se discute la figura de Gonzalo Pizarro a mediados del siglo XIX es que él representa lo peor de los conquistadores, lo más cruel, lo más malvado, lo más violento. Y el cuadro representa una figura con una mirada muy hostil. Así es. Y de hecho, la yuxtaposición de ambos remite a la conquista, que es a lo que alude la figura del prisionero moche sometido. Claro, porque de alguna manera es justamente el contraste, ¿no? O sea, el Perú son esas dos figuras, de alguna manera, eso es lo que está diciendo. Y además en esta exposición, que era la primera, donde había además que colocar algo que representara a la nación, ¿no? Que es un tema central en la Francia de esa época también. Bueno, el Lasso y Merino, que se presentan ambos a la Exposición Universal de París, es la primera, hasta donde sé, en
exposición universal en la que participa el Perú, pero participa solo a través de estos dos pintores. Es un espacio donde se construye por primera vez un discurso de crítica cultural centrado en la idea de nación. No quiere decir que no haya habido antes discusiones acerca de escuelas nacionales, sino que es en ese momento que de repente el tema de las escuelas nacionales y de las naciones como entidades culturales diferenciadas emerge poderosamente como el discurso más importante. Imagínate, miles de pintores de distintas partes del mundo, incluyendo el Perú, participan en una exposición de pintura, bueno, de artes plásticas, pero sobre todo de pintura. Eso le ofrecía a los críticos de la época una oportunidad para discutir la idea de un arte global, que es lo que hicieron. Y lo que queda muy clara de la crítica de arte, que es algo que no discuto en este libro, lo que discuto en otro trabajo, es que la crítica exigía que cada país tuviera un lenguaje propio, que cada país tuviera una representación propia. Y esto es claro desde cómo se convoca a la exposición. Se pide que los artistas sean propuestos por sus propios países. Lasse Merino van a la embajada del Perú, a la legación del Perú en París, para pedir que los inscriban en la muestra. Entonces, de hecho, hay una idea muy clara de que están representando la nación. Y hay además en la generación de Lasso una clara conciencia de que están construyendo una nación, ¿no? Entonces, estamos hablando de una generación clave que la verdad es una generación en la que participan José Manuel Pardo, Ricardo Palma, José Casimiro Ulloa, Manuel Nicolás Corpancho, José Antonio de la Valle, digamos, es un claro, muy importante de figuras. Pero que son figuras, así es, pero es una cosa curiosa porque el otro día entrevisté a Carmen Maqueo sobre la revisión de su libro Manuel Pardo, y es como que lo sepulta, o sea, la Guerra del Pacífico sepulta todas estas, o sea, lo sepulta como personajes de nuestra historia, ¿no? Es una cosa increíble porque es como que los borra, ¿no? No es que no siguieron influyendo sus ideas, ¿no? Pero, bueno, es que fueron fundamentales para definir lo que se construyó como país. Ahora, también es cierto que son figuras problemáticas y que merecen de ser debatidas críticamente. Claro. Creo que verás que en el libro, con toda la admiración plena que yo tengo por Francisco Lasso como una figura que en realidad fue quebró tantos prejuicios y buscó realmente transformar la sociedad en que vivía con una convicción enorme y una integridad muy grande también, hay que decirlo, que tuvo un compromiso como político, como escritor, como pintor. Finalmente, no puede escapar a ciertas problemáticas, no puede superar las carencias de una sociedad y de una generación. Entonces, poder tener una doble mirada que es a la vez, digamos, permita reconocer cuáles son los aportes que hace y cuáles... Claro, también los límites de su discurso, ¿no? Claro, sin emitir juicios, digamos, morales, como se hizo con esta generación. Es decir, hay que entender cuáles son los procesos, hay que entender cuáles son los contextos, y hay fuerzas complejas que entran en juego y que superan las posiciones y la voluntad de los individuos que forman parte de ese momento, ¿no? Que actúan. Ahora, hay también, pensando en las imágenes de la Pacana, creo que no la tenemos, lamentablemente, pero en estos cuadros también hay, cuando uno ve los cuadros, los personajes están como de espaldas, o sea, esta idea de, tú señalas, la idea del indio esquivo, además, ¿no? Que inescrutable y esquivo, además, ya esa combinación, que creo que es una imagen que se ha repetido, y uno... Hay ciertas imágenes de Chambi que también a mí me evocaban rápidamente, después encontré la referencia tuya en el texto, pero esa imagen de algo que es inasible casi, ¿no? Que no se puede,
comprender y entender, y que además tiene esta dosis de, por la opresión, por lo que fuere, ¿no? Una suerte de tristeza, melancolía, me parece que es el término que tú usas, y confrontado a lo criollo, que más bien es un poco la fiesta, la jarana después, ¿no? Eso, al final la imagen de lo criollo termina ahí, ¿no? Son dos imágenes que uno decía, bueno, ¿cómo se empata esto? Pues esa era parte del problema, de la traba que tenían estos pensadores, esos artistas. Pero la forma en que se construye es muy interesante, porque si te fijas, lo criollo es... Primero, lo criollo se construye también como una forma cultural en este periodo, que yo creo que no se puede decir lo mismo sobre cómo se concibe lo criollo antes de este momento. Segundo, se convierte en una imagen. Yo creo que pasa lo mismo, digamos, se crea como concepto cultural, se crea como imagen, y esa imagen está muy íntimamente relacionada con la imagen del indio porque forma parte de una estructura discursiva dual, ¿no? Lo indio sí viene a ser lo auténtico, viene a ser lo originario, lo viril, y lo criollo viene a ser lo frívolo, lo exógeno, lo frívolo, lo poco original, derivativo, lo que viene de otro lugar. Todo eso que si uno lo piensa, que la generación de Lazo construye y contribuye, digamos, a consolidar ese discurso, y ese es el discurso que críticos posteriores le aplican a la generación de Lazo, ¿no? Una élite alienada, frívola, que solo se sirve sus propios intereses y que no puede representar a la nación auténtica. Porque claro, o sea, querían construir la nación, pero efectivamente ahí había un, yo no sé cómo decirlo, es como un, como que no por lo que, por razones que uno puede entender, no habían los instrumentos, los elementos, o había un paradigma que impedía ver a los demás, digamos, incluso hasta en esta idea clásica de iguales ante, ¿no?, de algún tipo de igualdad posible, ¿no? O sea, porque para ser iguales tenían que dejar de ser lo que eran los demás. Claro. Ahí es donde otro argumento, una idea que recorre el libro, es la idea que esa diferencia se construye y que esas distancias se construyen y que es el discurso indigenista también parte de aquello que construye las diferencias. Y esto es, digamos, algo que a veces, sobre todo para las discusiones que se centran en la construcción del indigenismo como un discurso únicamente de vindicación política, que es algo de lo que yo tomo distancia, no se percibe que es el propio indigenismo el que construye estas distancias y el que construye esta diferencia como algo separado, como algo distinto y como algo distante. Entonces, paradójicamente, estos discursos de aproximación construyen también las distancias. Ese es uno de los argumentos del libro. Creo que la idea del indio melancólico, por ejemplo, del indio inescrutable, todas estas imágenes que no son del todo negativas, el indio melancólico, el indio triste, el indio sufrido, el indio víctima, ¿no? De hecho, pongo la letra de indio. En el epígrafe principal del libro. Se llama Guiña al inicio, ¿no? Para mostrar la continuidad de estas imágenes y cuán profundamente calaron en el imaginario nacional. El indio es melancólico, es víctima, es esquivo, es inescrutable, ¿no? Se va construyendo dentro de estereotipos que no son abiertamente negativos, que no son abiertamente violentos, sino todo lo contrario, muchas veces buscan ser positivos, buscan ser empáticos, buscan una proximidad, y aún así son estereotipos que construyen esas diferencias, que construyen esa separación.
Claro, no era que había una voluntad de exclusión ni de distancia, no era eso. No, porque pero el estereotipo termina de alguna manera luego siendo utilizado hasta ahora, ¿no? Cuando decimos el interior, ¿no? Estamos diciendo, ¿no? Todo lo de fuera, cuando decimos eres muy provinciano, es que estás en el mundo chiquito, ¿no? O sea, esos hasta ahora lo vemos, ¿no? Ahorita mismo, claro, las discusiones que hay en estos días. Es que estas imágenes, sobre todo lo vemos en esto, estas imágenes tan rígidas y esta forma de caricaturizar la sociedad también en base a estas imágenes que se convierten en símbolos que calan muy hondo en el imaginario, que son tan parte de nuestra mirada que a veces no nos damos cuenta de cuánto están determinando cómo vemos la realidad. Y esa es una de las cosas que yo digo, ¿no? Esta imagen del indio es en realidad un filtro que impide ver, ¿no? Y eso es algo que me parece que ocurre también si volteamos a mirar a su opuesto, ocurre también con esta idea de lo limeño, cómo lo criollo, cómo lo alienado. O sea, la sociedad es mucho más compleja que eso. Pero fíjate cómo en esta reciente exacerbación de las posiciones políticas, esta forma de extremismo que se ha impuesto en el discurso político, estas imágenes de alguna forma han estado allí, ¿no? La de una Lima alienada y distante, la de un mundo campesino supuestamente puro y Son imágenes que de alguna forma persisten, ¿no? A pesar de que tanto han cambiado los paradigmas, esta idea del indigenismo varió mucho, ¿no? Claro, se transformó, pero igual los estereotipos parece que, bueno, los estereotipos justamente tienen ese poder, ¿no? Cuando se instalan es muy difícil desmontarlos o desinstalarlos. Efectivamente. Bueno, Natalia, se nos ha ido el tiempo, quiero agradecerte por la conversación. Y a felicitarte y agradecerte porque por fin tu libro lo pueden leer todos los amigos y amigas del arriero y todos los interesados en conocer un tema tan importante como este, ¿no? Muchas gracias, Javier. Así que ha sido un gusto y amigos y amigas del arriero, lean La Invención del Indio, Francisco Lasso y la Imagen del Perú Moderno, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, sobre el cual hemos conversado hoy con Natalia Magluf. Mañana, a las 11 de la mañana, desde España, Lucho Pásara para hablar sobre un libro sobre la izquierda peruana que va a traer cola, seguramente. Nos vemos, chao. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.pe o unos más creativos como yosoy.fit o estarsolteraestade.moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.